Nirvana, buenos días. Nuevamente es un gusto saludarte. Así como lo mencionas y como ya es típico en el pueblo hondureño la forma de protestar y es haciendo ciertos grafitis, ciertos letreros en varias zonas de la ciudad capital. Y en este momento podemos ver a mi espalda cómo está este letrero que dice narco, en un letrero de en el que Aldana muestra lo que ha cumplido, la reparación de calles, ciertas promesas que ha hecho él como alcalde. Pues vemos esto, han pintado narcos, pero no solo es esto, y es que en diferentes partes del país, en las calles, antes como se pintaba, ¿dónde está el dinero durante el gobierno de Juan Orlando Hernández? Ahora la consigna es, la mitad es para el comandante. De igual modo, en otros letreros también ponen narco familia, el narco familión, entre otros letreros haciendo referencia a este escándalo que se ha dado, ha trascendido desde este recién fin de semana en el que también el ex secretario del Congreso Nacional y diputado Carlos Zelaya, que también es cuñado de la actual mandataria, aceptó haberse reunido con ciertos narcotraficantes, confesos, y los videos que ha trascendido durante estos días en los que se ve todo lo que se habló durante esta reunión, pues vemos que la gente ha empezado a protestar, ha empezado a hacer como un reclamo social respecto a esta situación, haciendo referencia a que no solo durante el gobierno de Juan Orlando Hernández había ese tipo de vínculos con el narcotráfico, sino también ahora que se está saliendo la luz con el actual gobierno y la familia presidencial. La narcofamilia, la mitad es para el comandante. Los mensajes más comunes hoy en día en varias zonas de la ciudad capital, y no solo de la capital, sino que también de la capital industrial. Es una manera en la que la población hondureña protesta y da a conocer su indignación ante estos últimos hechos que han salpicado al actual gobierno. Nirvana, de regreso contigo a Estudios Centrales.